más uno. ¡Perros! ¡Corre deprisa! ¿Por qué pasa? ¿Qué amo de este pueblo? ¡Tú, mamón! ¿Por qué duermes aquí? ¡Mi sitio! ¡Mi sitio, mamón! ¡Ya sé! ¡Lárgate, mamón! ¡Vete, joder! Sí, Mursa, perdona. Tú, perro, cuando me convierta en Mursa. ¡Está aquí! ¡Seitán está aquí! ¡Está aquí! ¡Cogete, Seitán! ¡Ahí está! ¿Por qué? ¿Por qué ha muerto? ¡Ah! ¡Toma! ¡No me mates! ¡Sálvame, oh llama sagrada! ¿Estás bien? Oh, estupendo. Me preocupé por nada. Oh, ¡buenas noticias! El vagón cisterna está lleno. ¡Justo lo que necesitamos! También hay malas noticias. La puerta está cerrada y no podemos salir. ¡Coronel! ¡Señor! ¡Aquí Damir! Hemos tomado el vagón cisterna, pero tenemos un problema con la puerta. Recibido. Pues pasamos al plan B. Actúen en consecuencia. ¿Ves? El cable conecta la puerta con lo alto de la torre. ¿Pero cómo llegamos allí? Oh, parece una auténtica fortaleza. Caballeros, ¿en serio no pretenderéis atacar nuestra fortaleza, verdad?
Respeto vuestro coraje, pero echar a perder así la vida es absurdo. ¿Quién de vosotros dos está al mando? Sube aquí, tenemos cosas de las que hablar. ¿Estás escuchando a ese cabrón? Menudo cambio de actitud. Hemos echado al traste sus planes. Baja esa arma y sube. De lo contrario, tendremos un derramamiento de sangre sin sentido entre manos. ¡Abrid la puerta! ¡Y dejad pasar al invitado! Ya estoy en la torre. Tengo un plan. ¡Sube! ¡No te tocaremos un pelo! A menos que nos des motivos. Esto no me gusta, pero no queda otra. Si no salimos de este desierto, podemos darnos por muertos. Buena suerte, Artyom. Si la cosa se tuerce, yo... Bueno, haré lo que pueda. ¿Qué estás diciendo? ¡Como oiga una puta palabra! Hay tantos que ni puedo contarlos. Ven aquí. Operarios, esclavos... Rodea a esos apestosos y ve a la siguiente planta. Los aposentos del varón deben de estar arriba. El jefe detesta el edad, así que no dejes que te lo peguen. Podrías hacerlo con los ojos cerrados, lo sé. Por favor, llama sagrada, haz que así sea. ¿Quieres dejar de molestarme? Estoy haciendo una cosa para el jefe. Debes de ser uno de los de la banda del tren. Échale un vistazo a la preciosidad que Vin le está haciendo al jefe. No es un carro cualquiera. Mejor da un rodeo. Verás, hay unos simios trabajando por aquí. ¿Estás ciego o qué? Vamos, tira, arregla eso. Que sí que me llegue. ¿Para qué coño os dimos de comer ayer? ¡Ay, la hostia! ¡Matad a este cabrón antes de que ardamos todos! Lo siento. Soy tu esclavo. No fue a propósito. ¡Cállate! ¡Te voy a enseñar! Joder, son tontos de cojones. El tercero está separado. Mira, sube esa escalera. Pasarás los cuartos de los cabecillas, luego el harén y acabarás justo delante de la puerta del jefe. ¡Vamos! ¿Por qué tardas tanto? ¿Por qué estamos aquí parados? ¡Ven aquí, ciudadano! ¿Hay algo que merezca la pena proteger? ¿Será posible? La muy puta se ha bebido el agua de Nam. Hay que darle una lección ahora mismo. ¡Perdóname, Vamos, sube por la escalera! ¡Jefe, no le gusta esperar! ¡Cállate una puta! ¡Peor que una perra! ¡Mira! ¡Es uno de los recién llegados! ¡Ven a besar los pies del jefe! ¡Buen plan! Cuando dice que nos alcemos y matemos a los... ¡Se pillaron a Rolloso y a los demás que ahora creen que el... ¡Menea el culo! ¡Eh! ¡Apenas te mueves! ¡Eh, guapetón! ¿Vienes de lejos? Tú eres... ¿Esperabas un recibimiento diferente? Enfunda el arma. Aquí podemos hablar sin máscaras. Confío en los presentes, sin reservas. ¿Encuentro raro que no me enfade por vuestra pequeña diablura? Bueno, verás. Este mundo es muy duro y caótico. Thank you.
Yo hago todo lo que puedo por poner un poco de orden en él, sin el cual no hay esperanza de algo mejor en el futuro. Y sin esperanza, no se puede vivir. Vayamos al grano. Está claro que no habéis venido aquí a disfrutar de las vistas. Tenéis una meta que posiblemente esté muy lejos de aquí. Eso estoy dispuesto a daros combustible para el viaje. No pido mucho a cambio. Entregadme a Giul. Traédmela y todos ganamos. Tendré a Giul y vosotros combustible. Una vida larga y próspera para todos. Vamos. ¿Cómo no te has ido aquí? ¡Pagarás por todo lo que has hecho! ¡Ese cobarde ha cerrado por dentro! ¡Será cobarde! ¿Creéis que soy estúpido? ¿No queríais hacer un trato? ¡Ahora moriréis todos! ¡Empezando por ti, Giul! ¡Matadlo! Artión, prepárate. ¡Debemos matar a estos perros! ¡Sucio gusano! ¡Ahí está ese capo! ¡Joder! ¡Recargando! ¡Vamos! ¡Artión! ¿Qué sucede? Giul, eres débil y valoras a los débiles. Pero el mundo sigue otras reglas. Los fuertes siempre ganan. La fuerza está en nuestra unidad. La fe tiene sentido al rebaño. Es mediante la fe que los protegemos. Los dirigimos e impedimos que desaparezcan en el desierto. Pero tú estás escabriando. Ellos te ven como una especie de icono. Esa aura de rebelión que te rodea. La atracción de lo prohibido es un aura de problemas que nadie necesita. Por suerte, suerte la vida. ¿Por qué ha dejado de hablar? Artión, entraré antes de que ese perro huya. Lo cogeré y abriré la puerta. ¡Espera! ¿A dónde vas tú, charlatán? ¡Vaya! ¡Impresionante! Así que este es el plan del que hablaba Giul. ¿Qué demonios está pasando? ¡Salgan de ahí! ¡Enviaré refuerzos a cubrir su retirada! ¡La puerta cede! ¡Hay que darle un empujón, Artión! ¡Adelante! ¡Esta es la trampa! ¡Maldita zorra!
¡Ah! ¿Así que querías crear un nuevo mundo con estos? ¡Va a ser que no! ¡Tu errado intento se ha... ¡La tengo! ¡Coge el varón! ¡El más fuerte es el que sobrevive! Artyom, tu cabeza está en medio. Puerta abierta, enganchando cisterna. Has dado esperanza a mi pueblo. Nunca lo olvidaré. Pero esta guerra acaba de empezar para mí y quiero verla terminar ya con una victoria. Artyom, tu sueño nos ha traído hasta aquí, pero eso no ayudará a mi gente. Esta guerra ahora también es mía. Vete, Artyom. Sigue tu sueño. Has vuelto, amor mío. Estaba tan preocupada. Fanáticos en las orillas del Volga, caníbales en el búnker de la montaña, esclavistas en la ribera del Mar Seco. ¿Cuántos monstruos creados por la guerra? O quizás siempre estuvieron ahí, y la guerra simplemente les dio la oportunidad de mostrarse como eran. Y ahora tenemos que convivir con ellos para siempre. ¿Podrá Damir, quien permaneció en el desierto para ayudar a Giul a guiar a su pueblo hacia la libertad, vencer a otro monstruo? ¿La inercia del pensamiento que ha mantenido a los lugareños sometidos a la voluntad de los tiranos? Francamente, tengo mis dudas. Ese monstruo podría ser más fuerte que todos los demás. Sea como sea, no podemos perder la esperanza. Cada vez estamos más cerca de alcanzar nuestro sueño. Encontrar un lugar donde vivir, libre de la radiación y de los mutantes. Los mapas que recuperamos en el desierto nos han dado varias opciones prometedoras. Y ahora los miembros del equipo esperan ansiosos la decisión del coronel sobre el siguiente destino de la Aurora. Pero de momento, el tren avanza pausadamente hacia el este. La tripulación descansa y Estepan le ha pedido matrimonio a Katia. Una proposición que no ha podido rechazar. Atrás el desierto, pero no se me va. ¿Qué es lo que fuma Crest? Es horrible. En cualquier caso, ya estoy mejor. Odio interrumpir, pareja, pero deberíais venir a la cantina. La mesa casi está servida. Gracias, Estepan. Iremos enseguida. ¿Nos vamos, Artyom? ¿O nos quedamos un ratito más? ¿Se está tan bien? Verás, Artyom, he estado pensando en Estepan y Katia, en ti y en mí, en lo afortunados que somos. Con mis padres todo fue distinto. Fue peor. ¿Te he contado cómo murió mamá? Claro que no. Fue por culpa de papá. Antes era todavía peor. Solía volver a casa del cuartel y empezaba a beber mientras se quitaba las botas. Entonces se peleaban y después él desaparecía durante una temporada. Y mientras estaba fuera, ella también empezaba a beber. Y lloraba cuando estaba sobria. Cuando estaba borracha, se ponía soñadora.
¿Sabes cómo solía llamarme? Solo A. Me abrazaba y me decía: un día, A, tú y yo nos iremos a Vladivostok, la ciudad donde nací, y desde allí a un pueblo a la orilla del mar. Yo tenía 5 años y no entendía gran cosa, pero me imaginaba vívidamente ese pueblo y el océano, porque creía en lo que decía. Y entonces se suicidó. Ingirió alguna clase de veneno. Papá dejó de beber tras la muerte de mamá. Nunca me había prestado mucha atención, pero ahora que mamá no estaba, no me dejaba sola y me llevaba a todas partes con él. Solo hablamos de ella un par de veces. Ve tú, Artyom. Descansaré un poco más e iré luego. ¿Sospechoso ese tipo nuevo, Damir? Cierto. ¿De dónde ha salido? ¿Cómo es que se hizo importante justo antes de que esos sicarios liquidaran al barón? ¿Y cómo es que está organizando una reunión? Esto huele a montaje. Entonces estamos de acuerdo en esto. ¿Conoces a alguien que pueda responder por ese tal Damir? Porque yo no tengo ni zorra. No tengo ni idea, tío. Ese cabrón de Damir. Ayer fue la primera vez que oí hablar de él. Bien, por eso sugiero que dejemos de lado nuestras diferencias y trabajemos juntos en esto. Veamos quién anda detrás de ese advenedizo. Descubramos lo que trama y asegurémonos de que fracasa. ¿Y después solucionamos lo nuestro como hombres respetables? Sí, lo haremos. Me juego el cuello. Cuenta conmigo. Bien. Nos vemos en la reunión. Nos vemos en la reunión. ¡Mira por dónde! Todo va perfecto, Artyom. Sigamos. Si eso no es un baile de formación. ¡Ay, esto es el resort! ¡Esto es genial! ¡Buen trabajo! ¡Vamos, muchachos! ¡Más pasión, chicos! Pues esto es... ¿cómo se dice? ¡No sé! ¡Punto! ¡Sois la noche, chicos! Thank you.
habías empezado a contar la historia cuando los hombres del varón aparecieron por la fiesta. Artión, siéntate por aquí. Ya casi hemos terminado con la bebida. Bueno, esa historia era solo... ¡Siéntate! ¡No seas aguafiestas! ¿Qué me he perdido? Oh, ¿podrías contarme? Deberías habernos visto bailar. No te preocupes, habrá más ocasiones. ¿Pueden prestarme atención, por favor? Medio año en la carretera y 4.000 clics a nuestras espaldas. Hemos pasado por mucho. Duke, Damir. Bien, muchachos. Comprendo que no puedo mantenerlo en secreto mucho más tiempo. Tras un cuidadoso examen de los mapas por satélite y muchas deliberaciones, hemos encontrado nuestro nuevo hogar. Es un valle fluvial. Hay un bosque y una central hidroeléctrica. Y está lo bastante lejos de zonas densamente pobladas, lo cual, según hemos comprobado, es importante. Estamos a un par de días de distancia, así que... ¡enhorabuena a todos! ¡Sí! 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 Pero esta no es nuestra última orden del día. Estepan, Katia... ¡Oh! ¡Anillos! Estepan, Katia, repitan conmigo. Yo te recibo a ti en matrimonio. Prometo cuidarte y respetarte. Prometo en lo bueno y en lo malo. En lo bueno y en lo malo. En la riqueza y en la pobreza. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Para cuidarte y amarte, hasta que la muerte nos separe. Como capitán de esta nave, yo les declaro marido y mujer. Que vivan felices y coman perdices. ¡Aviv! ¡Gorka! 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 ¿Qué es eso? ¡Ana! ¿Qué sucede? ¡Cuidado, chicos! ¡Ana! ¡Por favor, aguanta! ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa, Ana? ¿Qué es esa tos? ¡Katia! ¡Haz algo, por favor! ¡No la agobiéis! ¡Dejadla! ¡Mierda! Siento no haber dicho nada. ¿Qué quieres decir, cariño? En Yamantau, cuando me capturaron, el doctor dijo que mis pulmones estaban fallando por el gas que inhalé en el depósito de armas, que no viviría mucho. ¿Cómo puedes creer a ese monstruo? Hemos atravesado un desierto lleno de arena. Tal vez sea ese el motivo. Katia, Artyom, hablemos. Estoy bien, Artyom. Vete. Ya estoy bien. No estoy seguro. El viejo está furioso. Sí. Artyom le va a caer una buena. No es culpa de Artyom. Me metí en ese estúpido búnker yo solita. Y como a papá se le ocurra decirle una sola palabra al respecto, se va a ir. Bueno, hijo, ¿puedes decirme qué hacemos ahora? Coronel, calmémonos y pensemos de forma constructiva. Katia, ¿qué opinas tú? Que es absurdo confiar en el diagnóstico de un degenerado. Pasar de la humedad del metro al calor seco y las tormentas de arena suponen un estrés para los pulmones. Le habría afectado desde el principio si hubiera sido por el gas. Eso pienso yo. Comprobaré su estado si mis conocimientos me lo permiten. Por otra parte, nos estamos acercando al valle. El aire puro podría curarla. Siento interrumpir, pero ha ocurrido algo. Oh, Ana, ha
tosido sangre. Dios mío, ¿de verdad crees que es por la arena? A mí me parece más bien tuberculosis. Eso podemos tratarlo. Tenemos suficientes antibióticos y el aire hará que mejore. Pero ¿y si...? ¿Y si ese degenerado llevaba razón, Katia? ¿Qué haremos? ¿Hay alguna medicina? Novosibirsk. Yermak, ¿qué opina? Iría hasta los confines de la Tierra ahora. Para Novosibirsk está a unos 2.000 clics. Iremos al valle. Si es adecuado, nos estableceremos en él. Si el estado de Ana empeora, iré en busca del medicamento con un grupo de voluntarios. Katia, por favor, averigua su nombre. No te preocupes. Una cosa más, Artyom. No quiero sorpresas en el valle. Eres nuestro explorador más veterano. Así que coge la dresina, un voluntario, y ve a echar un vistazo antes de nuestra llegada. Ahora regresemos y tranquilicemos a Ana y a los demás. Pobrecilla. Ahora entiendo por qué parecía tan deprimida. Lleva tanto tiempo dándole vueltas. ¡Atención! Estas son las órdenes. En primer lugar, tranquilícense. El plan sigue adelante. Iremos al valle por su aire puro y aguas limpias. Y nos estableceremos en él. Si la salud de Ana... Papá, basta. Repito, Ana, en caso de empeoramiento, Katia nos ha hablado de un nuevo medicamento. Con lo que iremos en su búsqueda si es necesario. Ese parece un buen plan. Me gustaría deciros también que... Chicos, por favor, no os preocupéis. Bastante mal me siento ya por estropearos la fiesta. Ah, venga ya, no has estropeado nada. Me afectó mucho lo que me dijo ese doctor asqueroso de Yamantau. Tal vez solo sea la arena y el clima del desierto. Claro, tiene que ser eso. Ahora mismo estábamos hablando de ello. Vale, un brindis. Por vosotros. Por la felicidad. ¡Por buen brindis! Este pan, ¿puedes tocar ese pan? ¡Pan comido! Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: «Пойдем домой». Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой.
Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Sin duda, hablaré. Hasta aquí por hoy. Nunca he sido religioso, pero ahora mismo estoy suplicando a todos los dioses. Por favor, cuidad de Ana y haced que el valle la cure de su dolencia. Mientras tanto, Aliosa y yo vamos en misión de reconocimiento. No tenemos ni idea de lo que nos espera allí. Aunque Aliosa parece convencido de que habrá un montón de mujeres esperando ansiosas su llegada. Si finalmente resulta ser así, entonces cuento con el mejor compañero posible para esta misión.
Sí. La verdad es que tengo debilidad por este valle. Respira hondo, por ejemplo. Resulta embriagador. Jamás he respirado un aire así en mi vida. Seguro que si nos pasamos una semana aquí, no solo curará a Ana. También hará que al coronel le crezcan las piernas. Mierda, esto es demasiado movido. Los raíles están torcidos. Toda la vía parece estar a punto de desmoronarse. Espero que pueda soportar nuestro peso. Avisemos a la Aurora para decirles que tienen que tomar el otro camino. Adelante, Aurora. Aquí reconocimiento. Me recibe en cambio. Aquí la Aurora. El recibo alto y claro. Cambio. Coronel, señor. Esta vía no podrá con la Aurora. Tomen la ruta principal. Cambio. La situación general es simplemente fantástica, coronel, señor. A Ana le encantará esto. Cambio. Me alegra oír eso. Adelante. Aurora, cambio y corto. El plan es el siguiente. Vamos a la presa, la inspeccionamos rápidamente y los llamamos. Contempla toda esta belleza. ¿No te gustaría que pudieran verlo antes? Mira esa iglesia, por ejemplo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Campeón! ¡Aguanta! ¿Cómo pesas? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡En marcha! ¡Tenemos que comprobar la orilla hasta los rápidos! ¡Aquí no hay nada! ¡Voy! Los nuestros cogieron a tu amigo, pero ya veo que no sois bandidos. Te ayudaré a salir si no haces ninguna tontería. Ahora tengo que irme. Procura que nadie te vea y no te pasará nada.